En Santa Cruz encontraron la avioneta que precipitó a tierra en la zona de Ipatay. La nave fue localizada vía aérea. El grupo UNOSAR ingresará por tierra. Por la gravedad del accidente, estiman que no hay sobrevivientes. Esta mañana, un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana, que estaba operando en Camiri con la lucha contra los incendios, ha hecho un reconocimiento aéreo por la zona. Se ha encontrado la avioneta, está en un lugar prácticamente inaccesible. El grupo de rescate del SAR de la Fuerza Aérea Boliviana está en el lugar. Van a ingresar por tierra, habida cuenta que el acceso es un poco dificultoso vía aérea, pero ya se ha dado con el lugar donde esta avioneta se ha precipitado. Extraoficialmente sabemos que el accidente ha sido muy fuerte, de manera que se estima que no habría sobrevivientes del mismo. Esa es la información que tenemos. Sin embargo, el operativo de rescate está ya en curso y estamos seguros que hasta el día de mañana, a mediodía, ya van a poder contar los familiares con los cuerpos de las personas que estaban a bordo de esta avioneta.